dadas las especiales circunstancias que atravesamos y de conformidad con los artículos 22 y 23 del Reglamento de Régimen Interior, esta ceremonia de recepción tendrá lugar con un protocolo especial. Damos comienzo a la solemne sesión oficial de recepción de la ilustrísima doctora doña Luisa Lucila Lazzari como académica correspondiente para la República Argentina. Ilustrísima doctora Luisa Lucila Lazzari, ¿ratificáis vuestra aceptación de ingreso en la Academia? Sí, me ratifico. ¿Prometéis por Dios y vuestro honor guardar su estatuto y trabajar por ella, defendiéndola y aportando vuestra cooperación? Sí, prometo. En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento de académica correspondiente para la República Argentina. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge en su seno y contribuid con vuestra meritoria labor al esplendor y honra de las ciencias cuyo estudio y fomento nos ha sido confiado. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Rogamos a la nueva académica que proceda a la lectura de su discurso de ingreso, cuyo título es Aportes de la teoría de conjuntos borrosos al estudio y medición de la pobreza desde un enfoque de derechos humanos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de esta Real Corporación, señoras y señores. En estas primeras palabras deseo expresar mi más sincero agradecimiento al excelentísimo señor presidente y a los miembros de esta Real Corporación por el gran honor que se me otorga al haber sido elegida académica correspondiente por Argentina. Espero estar a la altura de las circunstancias y prometo que brindaré mi experiencia y mis conocimientos con mi mayor entusiasmo. Quisiera agradecer profundamente al excelentísimo profesor Dr. Jaime Gil Aluja, mi maestro en todos los temas relacionados con el estudio de la incertidumbre, y rendir homenaje a los doctores Emilio Machado y Rodolfo Pérez, que tuvieron un papel destacado en mi trayectoria profesional. Asimismo, quisiera expresar mi mayor gratitud a todo el equipo que me acompañó en mis años de directora del Centro de Investigación en Metodología Borrosa Aplicada a la Gestión y Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en especial a mi subdirectora y amiga Patricia Muria. Además, agradezco a mi esposo Jorge, a mis hijos Lucila, Matías y Florencia y a mis nietas Ana y Sofía por animarme y apoyarme en mi trabajo de modo incondicional y fundamentalmente por darle sentido a mi vida. Y por último, quisiera recordar a mi nieto Valentín, que desde alguna estrellita me estará sonriendo. La pobreza es un tema esencial en el análisis de la situación social de los países. Esto ha llevado a realizar numerosas investigaciones para cuantificar este fenómeno, que permitan caracterizarlo y compararlo en el mismo país o con otras naciones. Una medición adecuada de la pobreza permitirá tomar las medidas más pertinentes para ayudar a los individuos a superar esta dificultad. En las últimas décadas, la desigualdad social ha ido creciendo en todo el mundo. Las políticas económicas resultan ser la variable explicativa más importante tanto del aumento o disminución de la pobreza como de la inequidad en la distribución de los ingresos. Estas políticas han dado como resultado una mayor concentración de la riqueza, así como el aumento de la exclusión social, la desocupación, la informalidad y la precariedad del empleo.
El incremento de la pobreza ya no debe ser interpretado como el resultado de periodos de crisis económicas, sino como uno de los efectos sociales de la creciente desigualdad y parte del nuevo modelo de crecimiento que prevalece en el mundo. La desigualdad no solo genera pobreza, sino que además es el origen de la profunda crisis de cohesión social que viven nuestros países en la actualidad. Los efectos de las medidas de aislamiento llevadas a cabo por los gobiernos durante la pandemia COVID-19 han resultado regresivos en materia laboral, socioeconómica y de desigualdad en la situación de vida de la población, produciendo un aumento de la pobreza. Nadie pone en duda el deterioro que han sufrido las condiciones de subsistencia económica en estos tiempos. Entre los temas prioritarios que se abordan actualmente en el marco de los avances programáticos para enfrentar los desafíos del progreso, se destaca la lucha contra la pobreza. Se procura comprometer a los estados en acciones políticas basadas en los valores universales de libertad, justicia, bienestar y sustentabilidad ambiental, que hagan posible el desarrollo sostenible de la vida humana y del planeta. En numerosas iniciativas se adopta un enfoque basado en los derechos humanos y en los objetivos del desarrollo social, ampliando de esta manera aquellas perspectivas fundadas exclusivamente en objetivos de bienestar económico. La pobreza significa estar sometido a privaciones injustas e inaceptables que afectan el pleno desarrollo de las capacidades humanas y de integración social. Un enfoque de la pobreza basado en los derechos humanos se funda en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vincula la reducción de la pobreza en cuestiones de derechos y obligaciones, no solo con cuestiones de asistencia social o caridad. Estimula a descubrir cuáles son las personas más vulnerables y a diseñar estrategias para prestarles ayuda. En el marco de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, realizada en septiembre de 2015, se logró un consenso internacional con la adopción por parte de los Estados miembros de la ONU de la Agenda 2030 para el Desarrollo. Los Estados se comprometieron a poner fin a la pobreza en todas sus formas, luchar contra la desigualdad y la injusticia y enfrentar el cambio climático. Se explicitan las manifestaciones y causas asociadas a la pobreza, entre otras carencias, el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna, el acceso limitado a servicios básicos como la educación, la información o la salud, la discriminación y la exclusión social, que no siempre ni necesariamente pueden ser resueltas con los ingresos de los hogares. El crecimiento económico no redunda automáticamente en una mejora del nivel de vida de las personas y grupos excluidos y marginados, a menos que se adopten medidas o políticas públicas adecuadas para generar condiciones de igualdad real. Consideramos que la teoría de conjuntos borrosos, Fuzzy Set en inglés, es una herramienta adecuada para estudiar y evaluar la pobreza a partir de una definición que integre tanto la dimensión del bienestar como la de los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales, basado en un desarrollo humano sostenible tal como lo propone la Agenda 2030 de la ONU. Existen numerosos antecedentes de aplicación de metodologías borrosas al estudio y medición de la pobreza. Resumiremos a continuación nuestro modelo para el estudio de la pobreza, que incluye la estimación de la misma por ingresos, la red de incidencias entre las dimensiones de los derechos, la evaluación lingüística de la intensidad de las privaciones no monetarias y la segmentación de los hogares mediante teoría de afinidad. Si bien la pobreza de ingresos presenta limitaciones para estudiar de manera integral las capacidades de desarrollo humano, su consideración resulta un criterio necesario para dar cuenta de los cambios en el nivel de vida de una población a lo largo del tiempo, siempre y cuando dichos resultados formen parte de una evaluación integral de las condiciones de vida de los hogares y la población. La canasta básica alimentaria es un conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales, calóricas y proteicas y que toma en cuenta los hábitos de consumo predominantes. Su valor monetario corresponde a la línea de indigencia. La canasta básica total amplía la canasta básica alimentaria al considerar bienes y servicios tales como vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Su valor monetario corresponde a la línea de pobreza. De acuerdo con Sen,
El punto de vista de la pobreza basado en la especificación de un ingreso que no varía entre las personas puede ser muy equivocado para identificar y evaluar la pobreza. Para obtener una canasta básica alimentaria borrosa, es necesario flexibilizar la cantidad de los alimentos contenidos en ella y los precios, considerando los mínimos, los máximos y los más posibles para el periodo analizado, y generalizar el concepto de adulto equivalente que corresponde a los requerimientos calóricos y proteicos necesarios por un hombre adulto entre 30 y 60 años de edad y de actividad moderada. Con esta información se construyen números borrosos triangulares que representan las cantidades de alimentos, los precios de los mismos y el concepto de adulto equivalente. Para valorizar la canasta básica alimentaria borrosa, se opera con los números borrosos. Y a los efectos de clasificar un hogar como indigente o no indigente, se compara su ingreso con la valorización de la canasta básica alimentaria borrosa para ese grupo familiar. Al flexibilizar la valorización de la canasta básica alimentaria, se evalúa de forma más completa la dimensión de la pobreza al considerar nuevas componentes, apreciar el efecto sustitución que se puede generar por las variaciones de los precios relativos, incluir el efecto de economía de escalas dentro del hogar, sin necesidad de realizar ajustes ex post. Esta conceptualización se extiende a la canasta básica total, de manera sencilla, haciendo flexibles los elementos no alimentarios de la misma, lo que permite establecer una línea de pobreza borrosa. Para estudiar y evaluar la pobreza en la dimensión de los derechos económicos, sociales y ambientales que permitan un desarrollo humano sostenible, se deben determinar las dimensiones y el conjunto de indicadores asociados, lo cual puede hacerse a través de la consulta a expertos mediante la aplicación de metodología Delphi. Una vez definidas las dimensiones que constituyen el índice de privaciones de derechos, debemos encontrar la red de incidencias que existe entre ellas. Cada dimensión incide en distinto grado en cada uno de los demás. Conocer estas incidencias permitirá determinar la importancia de cada variable que interviene en el índice a definir. Para esto planteamos una matriz de incidencia borrosa del conjunto de dimensiones en sí misma. A esta matriz se le aplica la técnica de recuperación de efectos olvidados. De acuerdo con Kaufman y Gilaluja, los efectos olvidados son aquellos mecanismos de causa-efecto que uno es posible encontrar a través de la intuición o la experiencia. Generalmente no son previstos ni considerados cuando se adoptan decisiones, pero se manifiestan más tarde, frecuentemente disimulados y a veces de manera drástica. Resulta de gran ayuda para la adopción de decisiones hallar las incidencias intermedias mediante las cuales se han podido detectar los efectos olvidados, o sea, descubrir las causas que actúan como intermediarias en los efectos no tenidos en cuenta. Para obtener la intensidad de las privaciones no monetarias de los hogares, utilizamos un modelo lingüístico FASI que consiste en evaluar las carencias de los hogares por medio de valores lingüísticos en lugar de valores numéricos exactos, suponiendo que el dominio de las variables que intervienen es un conjunto de términos lingüísticos. Se utiliza el enfoque lingüístico de XU y el operador de agregación de información media aritmética ponderada lingüística que tome en cuenta la importancia de la información. Las dimensiones de derechos y sus indicadores pueden variar de acuerdo con factores culturales, regionales y climáticos y tener distinta importancia. En este caso, es necesario determinar el grado de importancia relativa de cada uno para construir los vectores de ponderación. Se evalúa cada indicador de cada una de las dimensiones de derechos mediante un término lingüístico y con esta información se obtiene para cada hogar el grado de insatisfacción de cada dimensión y un índice global que expresa el grado de insatisfacción agregado de las mismas. Este modelo lingüístico permite evaluar la intensidad de las privaciones no monetarias de los hogares y proporciona un índice global de carencias. Posibilita captar las gradualidades en el momento de la identificación utilizando toda la información disponible. Para aplicar en forma eficiente medidas que ayuden a mejorar la situación de pobreza, es conveniente que los hogares considerados pobres estén agrupados de acuerdo con algún criterio. Con este fin, una vez obtenida la evaluación de las privaciones no monetarias de todos los hogares relevados, es necesario construir una relación binaria lingüística
tal que cada elemento indique para el hogar correspondiente la evaluación del nivel de insatisfacción de cada dimensión de derechos considerada. Para agrupar en forma homogénea los hogares se aplica teoría de afinidad. Gila Luja define las afinidades como aquellas agrupaciones homogéneas a determinados niveles, estructuradas ordenadamente, que ligan elementos de dos conjuntos de distinta naturaleza relacionados por la propia esencia de los fenómenos que representan. Para agrupar a los hogares por carencias comunes, se aplica el algoritmo para la obtención de afinidades de Gila Luja. Las clases de afinidad están constituidas por los hogares que tienen privaciones en grado mayor o igual al indicado en determinadas dimensiones de derechos. Con los organismos estatales pertinentes se define un conjunto de políticas públicas que permitan aliviar las carencias de los hogares considerados pobres y se construye una relación que indique la incidencia de las posibles políticas públicas en el alivio de las carencias de los hogares. Por último, se obtiene por composición de matrices una relación que indica el grado en que cada hogar necesita de una política pública para paliar sus privaciones de derechos. En esta instancia se estudian las afinidades para segmentar los hogares, agrupándolos por necesidad de aplicación de políticas públicas, lo que ayudará a mejorar el accionar de los gobiernos para paliar la pobreza. Y para terminar, la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU considera que en un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Erradicar la pobreza es no solo un deber moral, sino también una obligación jurídica en el marco de la normativa internacional de derechos humanos vigentes. En consecuencia, las normas y los principios de derechos humanos deben tenerse muy en cuenta en la lucha contra la pobreza y en la orientación de todas las políticas públicas que afectan a las personas que viven en esas condiciones. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra la excelentísima doctora Ana María Gil Lafuente, quien dará contestación a la disertación de la nueva académica. Excelentísimo señor presidente, excelentísimas y excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Permítame que manifieste en estas primeras palabras mi agradecimiento a nuestra Real Academia por haberme otorgado el privilegio de dar contestación al discurso de la doctora Luisa Lazzari como flamante nueva académica. Y más allá de recibir este honor por la excelencia de la trayectoria y méritos de quien acaba de ingresar, es para mí un orgullo representar a una institución capaz de trabajar y desarrollar una extensa labor en el ámbito económico y financiero en sintonía con los principios fundamentales de la sociedad en la que vivimos. Breve referencia al currículum vitae. El discurso que hemos tenido el privilegio de escuchar en un obligado breve espacio de tiempo constituye solo una pequeña muestra de la larga trayectoria que ha desarrollado nuestra nueva académica. Su actividad se ha extendido más allá de la labor docente e investigadora propias de una profesora universitaria, lo que le ha labrado un gran prestigio en las actividades académicas que ha traspasado todas las fronteras. Ejemplo de trabajo, esfuerzo, constancia, tenacidad y superación, permítame que me tome la licencia de exponer una breve y obligada síntesis de su trayectoria curricular. En este intento, ciertamente complejo, de resumir la hoja de vida de la doctora Lazzari, he asumido el riesgo de seleccionar algunos de los méritos que constituyen los pilares fundamentales de su actividad universitaria, sin desmerecer la larga relación de logros que completan su currículum vitae. Especialista en metodologías borrosas aplicadas a la gestión y a la economía, en investigación estadística y matemática actuarial, en métodos cuantitativos para la gestión, Luisa Lazzari obtuvo el grado de doctor con la máxima calificación de cum laude por la Universidad de Valladolid, España, después de una exitosa licenciatura en matemáticas en la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas en Buenos Aires, Argentina. Ante la imposibilidad de resumir en los pocos minutos de mi intervención un currículum vitae tan extenso como generoso,
me permito poner de relieve algunos de los méritos más relevantes que conforman la trayectoria de la doctora Lazzari en los últimos 5 años. Actualmente imparte docencia en la Universidad de Buenos Aires y es la coordinadora del área matemática que incluye materias como álgebra, análisis matemático y matemática borrosa. En la vertiente investigadora, es miembro del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, miembro titular de la Comisión de Evaluación de Actividades de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, directora del Centro de Investigación en Metodología Borrosa Aplicada a la Gestión y Economía Arnold Kaufmann del Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática Actuarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Comité Académico del Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión dependiente del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y es directora de la revista científica Cuadernos del Cimbaje. Ha participado como ponente, organizador o integrante de comités científicos en 20 conferencias y seminarios internacionales. Ha presentado también una decena de publicaciones en libros y revistas de editoriales de prestigio internacional. Aparte de sus aportaciones científicas, la doctora Lazzari realiza actividades de evaluación científica en diversas instituciones internacionales. Es experto de evaluación y acreditación para la UNESCO y otras agencias internacionales para la educación superior en América Latina y Caribe, evaluadora en Economía, Administración y Contabilidad en la Secretaría de Políticas Universitarias y evaluadora de Ciencias Económicas y Derecho para Proyectos Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Esta intensa actividad ha sido reconocida con una larga lista de premios y menciones, entre las que destacan el segundo Premio Nacional de Economía de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, otorgado por la obra Teoría de la Decisión FASI, el Diploma de Honor del Premio Universidad Nacional del Noroeste por el proyecto de investigación Aplicaciones de Nuevas Tecnologías de Investigación de Mercados en Pymes, Estatuilla de Bronce y Plata otorgadas por el proyecto Aplicaciones de la Matemática Borrosa a Temas de Gestión y Economía, Premio a la Producción Científica y Tecnológica de la Universidad de Buenos Aires y mención al mérito por sus valores de comunicación y divulgación científica al panel sobre el tema Modelos para la Investigación de Efectos Olvidados. Reflexiones en torno al discurso. Antes de considerar algunos aspectos del extenso discurso de la doctora Lazzari, permítanme expresar algunos aspectos personales de la recipiendaria. En los inicios de mi carrera universitaria, cuando empezaba a moverme por las universidades de diferentes países para asistir a congresos y conferencias internacionales, tuve la suerte de coincidir con la doctora Lazzari, con Luisa. Nos unían por entonces los incipientes estudios sobre lógica borrosa en el ámbito de la economía en sus diferentes vertientes. Luisa, en la Universidad de Buenos Aires, fue una de las pioneras en publicar trabajos y estudios en este campo del conocimiento. Persona rebosante de talento, inquieta investigadora e incansable en su trabajo, ha logrado crear una escuela sólida en Argentina para los estudios de la lógica FASI. Hoy tengo la gran satisfacción de constatar que una vez más nuestros caminos convergen. El discurso con el que nos acaba de deleitar la doctora Lazzari no es más que un botón de muestra de la trayectoria y logros de toda una vida dedicada a la investigación y a la universidad, en especial a los estudios sobre Fuzzy Logic. Al hilo del momento en el que nos hallamos, nuestra flamante académica presenta cómo estos modelos y técnicas pueden ser realmente útiles para promover políticas y estrategias de crecimiento en los países que reviertan la situación de incremento de desigualdad para evitar situaciones de pobreza y crisis de cohesión social. Para ello, plantea en su estudio una serie de dimensiones en los derechos mínimos universales a los que la población debe tener acceso y unos indicadores en cada uno de ellos que trata de partir de la teoría de afinidades y los efectos olvidados. De esta forma, se pueden identificar adecuadamente las carencias de la población y se puede focalizar mejor las necesidades para lograr una asignación más eficiente de los recursos.
Para finalizar, permítanme reiterar mi enhorabuena a la doctora Lajari por su magnífico discurso. Su trabajo constituye una nueva aportación que enriquece los saberes de nuestra institución. También desearía manifestar una vez más mi más profundo agradecimiento a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras por haberme honrado designándome para leer este discurso de contestación. No puedo más que agradecer a todos quienes con su labor contribuyen día tras día a que nuestra institución alcance las más altas cotas de prestigio internacional. Gracias por su atención. Ilustrísima doctora Luisa Lucía Lazari, sea usted bienvenida a nuestra Real Corporación. El solemne acto que ahora finaliza ha abierto las puertas al reencuentro académico entre la República Argentina y el Reino de España. Y lo hace recuperando los lazos que en su día se formaron cuando ocupó por vez primera la tribuna pública y ostentó con orgullo la medalla de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, ahora en el Instituto de España, el ilustrísimo académico doctor Rodolfo Pérez. Juntos creamos y desarrollamos el Centro de Investigación Matemática Borrosa aplicada a la gestión y economía Arnold Kaufmann. Esta institución alcanzó un alto prestigio a nivel mundial. En el grupo que se formó inicialmente se encontraba una joven profesora, Luisa Lucila Lazari, quien ya entonces destacaba por sus inquietudes intelectuales y sus logros en la investigación científica sobre la incertidumbre. Hoy, por primera vez, aquella joven universitaria ha ocupado la tribuna pública de la Real Academia que la ha acogido en su seno y ha ostentado también por primera vez con orgullo su medalla. Con el trabajo presentado, la ha honrado rindiendo así homenaje a todos cuantos la portaron en el pasado, como la llevó colgada con tanta dignidad el ilustrísimo académico doctor Rodolfo Pérez. Sus nombres permanecerán para siempre en nuestra memoria, como el vuestro anidará en quienes merezcan recibirla en el futuro. Este es el sentido profundo de la inmortalidad académica. A lo largo de los años en que tuvimos el honor de compartir el ámbito en que se desarrollaron nuestros trabajos, la investigación sobre la incertidumbre conoció la mayor consolidación y el más poderoso impulso de toda su historia. Basta con recordar que fue precisamente en el tercer congreso SIGEF que tuvo lugar los días 10 al 13 de noviembre de 1996, organizado por la Universidad de Buenos Aires, cuando tuve el honor de enunciar el principio de simultaneidad gradual, que ha generalizado el bimilenario principio del tercio excluso. Creemos especialmente oportuno citar este episodio en esa solemne sesión por cuanto el sólido y novedoso discurso de recepción que nos ha presentado sobre el estudio y medición de la pobreza desde un enfoque de derechos humanos ha sido posible, científicamente hablando, porque se ha aceptado el principio de simultaneidad gradual. Es para todos nosotros una gran satisfacción dar la más cordial bienvenida a nuestra académica, a la que deseamos toda suerte de éxitos en su andadura
en nuestra Real Corporación. Enhorabuena, enhorabuena de nuevo, ilustrísima señora académica, doctora Luisa Lucila Lazari. La entrega de la medalla y del diploma acreditativo de la nueva académica tendrá lugar en las inmediatas fechas posteriores a este acto. Muchas gracias por su asistencia telemática. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.